vez más a este mi canal. Ya llegamos a los 1000. Disculpame que se me había olvidado anunciarlo por aquí, por el canal. Pero es que cada vez que he grabado un video se me olvidaba anunciar que ya llegamos a los 1000. Gracias a todas ustedes que están por allá viéndome. Gracias, les mando muchos besos, muchas bendiciones a ustedes. Gracias por estar todos estos meses conmigo en mi canal. Y muy ansiosa y muy contenta de poder seguir haciendo videos y poder seguir creciendo junto a todas ustedes, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Bueno, vamos a entrar en detalles rapidito a lo que se trata de este video. Este video es una nueva suscripción que me acabé de suscribir. Y es la nueva suscripción de Morphe Brushes. De verdad que nunca he probado ninguna brocha ni ningún producto de esta marca. Siempre he querido probar sus brochas, pero las brochas bien famosas, cada vez que entraba para tratar de comprarlas, siempre estaban sold out. Y bueno, ellos trajeron esta oportunidad de esta suscripción mensual. Esta es una suscripción mensual de $20 al mes. Ellos te mandan cada vez una bolsita con brochas, con diferentes brochas, por supuesto. Y está valorado entre más de $30 en brochas que tú recibes. Y por $20 está súper bien, te incluye el free shipping. Y es una suscripción que si tú quieres coger este mes y quieres cancelar el próximo mes, no quieres recibir esta suscripción el próximo mes, con mucho facilidad la puedes cancelar. Abajito en la cajita de información les voy a dejar el enlace directo por si usted quiere ir y chequear. Yo supe de esta suscripción gracias a mi amiga Miri, que yo vi su video que ella puso de el mes pasado, no me recuerdo, que ella puso el video y ella... Y lamentablemente no podía suscribirme ya para ese tiempo porque ya se habían acabado, de verdad que se habían acabado, y tenías que alistarte para una lista de espera. Y gracias a Dios este mes pues salí de esa lista de espera y tuve la oportunidad de tener esta suscripción. Les quiero contar que estaba indecisa porque yo siempre he querido probar su brocha, como les había dicho anteriormente, pero estaba bien indecisa en querer coger esas brochas. So, como que las brochas para mí no eran tan interesantes. So, estaba insegura en cogerla o no cogerla. De verdad que me tomó casi una semana para decidirme si coger esta suscripción. Pero a último momento decidí cogerla y la cogí. Y bueno, vamos a empezar rápido qué son las brochitas que me trajo este mes. Déjame abrirlo aquí. Y estas fueron las brochas que estuvieron trayendo este mes de enero. Estas brochas tienen un valor de $35.92 y yo pagué solamente $20, como les dije, con free shipping. Y viene una tarjetita así chiquitita. Esta tarjetita dice que le tomé una foto y le puede poner hashtag LifeGlam en LifeGlam Pro. Y no tiene más nada. Me hubiese gustado que ellos mandaran una tarjetita más grande, como poniendo lo que es los nombres, aunque ellos tienen aquí los nombres, pero poniendo lo que es los números y con el precio de cada cual y eso para uno saber. Pero lamentablemente no pusieron ninguna información sobre las brochas, so voy a tener que entrar aquí a la página. So, vamos a empezar a ver las brochitas que trae cada una. Si el video se hace largo, I'm sorry, porque hoy hablé mucho en este video. Primero vamos a empezar con esta brochita. Esta brochita es la M200 y esta es una brochita que está valorada en $4.99. Esta brochita es como una blending brush, como para difuminar. Muy suavecita la brochita, de verdad que las fibras están súper buenas, son bien suavecitas. Próxima brocha que saco aquí, la estoy cogiendo así a lo loquito, es la M173 y esta brocha está valorada en $4.99 también. Es una brochita también de la fibra súper suavecita, de verdad que son bien suaves. Yo había escuchado de ellos que las brochas de ellos tienen una excelente buena calidad y de verdad que sí, la brocha se ve heavy, es de maderita y por supuesto esto aquí es como el metalcito, es en plateadito y bien suavecita. Esta brocha creo que está perfecta para difuminar aquí lo que es el corrector.
Para mí yo lo encuentro muy grande para los ojos. Vamos a proceder. Esta es la otra, que es la M208. Esta está valorada en $2.99. Es una brochita así como ustedes ven, planita, pero es bastante gordita. Tiene bastante pelitos, o es bastante gordita. Y el pelito de esta es como bien diferente a esta. Aunque se ven que son los mismos pelos, pero este pelito se siente más diferente al otro. Si me entiendes, se siente como más diferente a esto, aunque se ven que los pelos son iguales, pero se siente como un poco más diferente. Es una brochita bastante densa, es bien densa. Y así es que se mira la brochita. Próxima brochita es esta brocha, la M209. Y esto tiene un valor de $2.99. Y es otra brochita así como ustedes están viendo, planita. Pero esta es como más alargadita. La otra es como más cortita y más grandecita. Esta es más chiquita. Y los pelitos son más larguitos. Súper perfecta lo que es para aplicar la sombra en el párpado móvil. Y está súper bien. Esta me gustó mucho. También puede ser como para aquí en esta, aplicar sombrita en esta esquina externa y difuminándola. De verdad que es súper bien. Y la próxima brocha que trae es la M176. Y esta está valorada en $4.99 esta brocha. De verdad que esta brocha me llamó mucho, mucho la atención. Es una brochita así como ustedes están viendo. Es planita. La cerda es bastante larguita, pero es como puyuita. Aquí al final es así en forma puyuita, en forma de V. Me encantó esta brocha. Es súper suavecita, de verdad que los pelitos son bien suavecitos. Creo que esto está perfecto como para sellar el corrector en esta área aquí de los ojos, porque cae bien. Al ser puyuita, creo que te sella súper, súper bien lo que es en estas esquinas y bien por aquí. De verdad, le estaré dando usito. Próxima brocha que trae es esta, la M167. Y esta está valorada en, esta está valorada en $9.99. Tan cara. Esta brochita chiquitita. No puede ser, déjame ver. 167, mira. Dice que está valorada en $9.99 esta brochita. Esta es una brochita planita. Es como media gordita, porque no se ve que es finita. Es como media gordita y termina en la, al final, más finitita, más delgadita. Así es que se mira la brochita. Próxima brochita es la, M215 y está valorada en $1.99. Es una brochita común, así angular, súper chiquitita. No es muy densa y estos pelitos de esta brochita como que son, no son tan suavecitos como las otras. No sé si soy yo, pero para mí estos pelitos de esta brochita no son tan suavecitos. No lo encuentro muy denso como para hacer un delineado. Maybe creo que está perfecto como aplicar esta sombra en esta parte inferior, lo que es para estar bien pegado a las pestañas de abajo. Pero los pelitos no me convencen mucho, no sé. Próxima y última es esta brochita de la marca, Próximo y último es esta brochita, la M217, y esta está valorada en $2.99. Y es una brochita como para hacer el delineado. Como ustedes están viendo, aquí en la puntita es como dobladita para tener una mejor precisión en hacer el delineado. Lo que no me gusta es que los pelitos son bastante gorditos. No es una brochita finitita de que puedes hacer un delineado de gato perfecto, porque se ve que está muy gordita. No es, a mí me encanta la de Elf, y la de Elf es más finitita que esta, si no me equivoco. Déjame ver dónde está mi hija. La brochita de él es súper más delgadita que esta brochita, lo que es en la área de donde tiene los pelitos. No soy muy amante cuando son así bien gorditos para ser delineados. Esta brochita no le veo tanto el uso que le esté usando. Y bueno, mi
mis amores, esas fueron todas las brochitas que me estuvieron trayendo este mes de esta suscripción de Morphe, que por $20 y estar tratando las diferentes brochas que ellos tienen está perfecto. Ellos tienen brochas también lo que es para el rostro, y esas son las que a mí me encantaría probar también, las brochas para el rostro. Pero espero que para el próximo mes estén mandando lo que son brochas también para el rostro. Y bueno, mis amores, abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link a esta página, pues si usted quiere chequear y se quiere apuntar y quiere estar en esta suscripción. ¡Hi, papi! Sí. Y bueno, mis amores, las quiero un montón. Gracias por una vez más estar aquí conmigo en este canal. Las quiero mucho y las voy a estar viendo en un próximo video. Que Dios me las bendiga. ¡Chao!